Muy buenas tardes, nubladas aquí en la ciudad de Miami. Les advierto que me están cobrando carísimo mis dos ausencias de lunes y miércoles. Voy a estar solo en mi peso hoy para desplayarme. Me dijeron, el extra, tú solo con la banda. Y oye, bueno, nada, me acompaña Byron Kennedy Research y el doctor Manrique Iriarte. Así que negativo el incidente, solo no estoy. Mi gente, buenas noches a los nuestros en Europa, muy buenos días en el Pacífico Mexicano, buenos días, no, ya buenas tardes en Saltillo, Coahuila y en Torreón, Coahuila, tierra donde trabajó el extra por ahí que me queda gente buena. Henry Urrutia y compañía, saludos. Sí. Muy buenos días en el Pacífico Mexicano y bienvenidos a Pelota Béisbol MLB 2024. Las grandes ligas en el 2024. Despertó la bestia de Jordan Álvarez, que lo hacían. No, que sí, que no estaba muerto. Estaba de parranda el hombre. Él está frotándose las manos en la ausencia de mi queridísimo Jordano Carmona. Y tenemos 173,000. Arribamos a la cifra de 173,000 orgánicos seguidores en Facebook. Muchas gracias a todos ustedes. Y como siempre les pido, si usted le puede avisar a fulano y a mengano, se lo lleva en un pedacito de captura de pantalla, todos los datos que le damos aquí, etcétera, etcétera. Ahí ustedes comparten con nosotros. Si no les molesta, nos ponen en su muro. Y así sucesivamente. Es de lo poco que queda gratis en el mundo. Suscribirse a esto. Lo que no fue gratis fueron los palos que le dio Jordan Álvarez ayer a los Blue Jays de muchos aquí, pero sobre todo el más famoso de los nuestros Blue Jays azulejo, Lázaro Haro, que ganan sus Dodgers, pero pierden su azulejo. Pero bueno, él tiene que ir a los playoffs, digo, con uno de los dos equipos. Con esto, mi gente, con esto regresa fútbol por allá por Europa. La Serie Nacional de Béisbol parece un balonmano. La actuación de los nuestros ayer, Jojito Soler conectó el segundo jonrón para él de la temporada. Y escuchen bien, el más largo de un cubano en el Dodger Stadium. Escuche de nuevo, el jonrón más largo que ha conectado un cubano en el Dodger Stadium. Y momento, para que no se me confundan, a partir del 2015 que comenzó StatCast con todos estos sensores que tienen por todo el estadio. El que no tiene sensores, pero está muy alerta hoy, es mi hermanazo Jordano Carmona, que le mando un abrazo. Henry Morales, lo saludo porque él no se aprende el saludo, pero así comienza el show de Pelota Cubana de USA. Regresando, mi gente, regresando, aquí estoy, yo solo, pero usted no lo está viendo, pero detrás, ahí en los controles, está el pulpo, Jordano Carmona, con una mano está almorzando y con la otra ponchando aquí el show de Pelota Cubana USA. Saludos para todos, se está jugando en City Field, los Mets le están ganando 2-0 a Detroit, un partido que predije la baja y él terminó la racha del extra, sabe, en un extra inning que Henry Morales es el mismísimo salación en carne. Los Yankees hacen 2 en el principio del décimo y el Arizona lo empata. Después hablamos de esos temas, esto por aquí no sirvió. Un verdadero Grandes Ligas, el doctor Manrique Iriarte, ahí en el corazón de Jayalía, ahorita me voy con él. Los nuestros en las menores también siguen bateando una puerta. En Miguel Vargas volvió a jonrón en Triple A. Julio Pablo Martínez ha comenzado encendido. Ayer dieron una disertación mis colegas Jordano y Henry sobre los muchachos que pueden subir automáticamente. Vayan lo más rápido posible. Y sí vemos un club, ¿no? Como una. Hay un obstáculo bien grande en español para que suba
Andy Pajés, por la cantidad de jugadores que tienen los Dodgers todos los días, mi gente. Los Dodgers han encontrado la manera. Ahí nos puede escuchar. Si usted no quiere verme hoy, apágueme por aquí y váyase para nuestro podcast, que en todos los podcasts, en todas las plataformas, usted lo puede encontrar. Un tremendo trabajo de Pelota Cubana USA. Eso por detrás de cámara me dijeron que lo hace Yusef. Ahora voy a ir con los saludos. Obviamente no veo hoy los de YouTube, pero tengo los de... Yo iba a poner algunos de YouTube ahí en pantalla. Ahí están nuestras redes. El extra va a como siempre, a leerlos por el Facebook. Y entonces, mi gente, hay una cantidad. Los Dodgers encuentran todos los días la manera de ganar. Tienen 7 ganados, 2 perdidos. Ya eso lo hablamos hace tiempo. Ayer Otani conecta su primer jonrón y prácticamente como que da esa carrera extra que necesitaban los Dodgers, el insurance run, la carrera que asegura el partido, como se le llama. Ganan los Dodgers, barren a San Francisco en una serie de 3 juegos, muy peleados los 3, pero se alzan con la victoria. O sea que los Dodgers encuentran la manera de ganar y los Marlins encuentran la manera de perder. Los Marlins han perdido de todas las maneras. Han perdido juegos cerrados, han perdido en extra inning, han perdido porque le han caído a palo, han perdido porque pichean mal, han perdido porque no batean. Un desastre los Marlins. Ahí están mis redes. Pero antes de enredarnos, piense que le voy a decir también, ya Cuba anunció que van a estar disponibles los jugadores, o sea, se dio la autorización para que jugadores que no estén en el roster de 40 puedan asistir al Premier 12. Me imagino que llenarán el equipo con esa bandurria. Vamos a ver quiénes responden que sí. Me imagino que bastante también. Eso lo analizaremos más adelante. Y me voy con los saludos de Facebook. Los saludos de Facebook. El recuerdo, Plato Fuerte hoy despertó el animal feroz. Despertó Jordan Álvarez ayer y les dejo un entremés. José Abreu no jugó. Sentado, descanso al principio de la temporada. ¿Alguna lesión que no sabemos? Peligroso. Opinen conmigo que hoy estoy solo en mi peso corporal. Vamos para allá con Raulito Morales, que se llevó el oro aquí en Facebook. Jordi va, si puede, va tirando ahí los saludos de YouTube, porque el extra no los tiene. Para que usted mismo que está en YouTube se vea y le tiene una captura de pantalla. Isaías García, que está en Brasil, se lleva la plata. Y un Nieki Laera Ramírez, que creo, casi que estoy seguro. Usted abusa de memoria, está en Orlando. ¿Viste lo que te dije, Isaías, de Jordan? Jordan es un animal feroz. Vamos a hablar bastante de él, si quieren, hoy. Todo lo que quieran. Yaniel González Bayán tiene bronce y está en Florida, Camagüey. Se apareció con 2 jonrones, Jordan. Así mismo, caballete. Excelente jornada para Jordan, decía Yuniel Quilaera Ramírez. Lázaro Haro, con los saludos y las bendiciones para todos los amigos de Pelota Cubana desde Ontario, Canadá. Los Yeh están bateando menos que Reinier Capote. Encontraron a alguien que batea menos que yo. Hay varios, pero bueno, siempre me ponen a mí ejemplo. Reinier Capote, torpedero de Pinar del Río, me recuerdo él. Buen fiteador, ¿eh? Y no era Ao tampoco, tranquilo. Ao, ni yo tampoco era Ao, pero el Dano me dice que sí, que voy a decir. Boris Nápoles, que está en Brasil y nos saluda. Y también para su barrio, Monte Carlos en Camagüey. Saludado todo Monte Carlos en Camagüey. Póngaselo, mándeselo ahí en este videito, recórtelo, va y mándeselo, comprímaselo, como dicen la gente en Cubana. ¿Qué más tengo por aquí? Alguien, una eminencia en los estudios. No sé cómo eres deportivamente, pero en los estudios me han hablado muy bien de ti. Dashiell Ray Rodríguez Vidaú, amigo personal de mi Jordi. ¿Qué más tenemos por aquí? Saludos de Yankees hasta el tuétano. ¿Qué partido ganan los Yankees ayer, Se lo dejan empatar, un error de Anthony Volpe, que Rizzo le rebota la bola del guante. Y los Yankees no se dieron por vencidos ahí en Arizona. Se llevaron 2-3. Estos Yankees van en serio. Ya quedan menos juegos. Menos, pero mucho menos. ¿Qué más tengo por aquí? Julio Calzadilla está en Louisville, Kentucky. Siempre fiel al programa, mi gente. Y si usted no lo puede ver en vivo, usted nos ve después. Se lo recomienda a otra gente. Oye, hoy cuando te acuestes, ponga a esa gente que habla. Hoy nada más estoy yo. Imagínense. Ponga a este que habla ahí de pelota un poco. Tenemos muchísima gente. Raquel Betancourt, saludos de Cuba. Un gran bateador y tremenda fuerza. Jordan Álvarez despertó. Así mismo, la Pantera. Creo que la Pantera le dicen a Luis Robert, pero si usted le dice la Pantera a Jordan, voy con usted y la Pantera. ¿Ok, Raquel?
Oye, los Yankees están jugando con garra. Los Yankees están jugando uno. Y los Yankees, vamos a hablar algo rápido para regresar. Voy a regresar un momentico a los Marlins. Y quiero que, yo sé que aquí no vemos mucho, no hay muchos Marlins, nada más que Jordano, que no da la cara hoy, que predijo que los Marlins iban a dar sorpresa. Los Marlins tienen 0 y 7. Le quedan 155 juegos para probar que los demás estamos equivocados. Todos menos Jordano estamos equivocados, que estos Marlins no iban para parte sin gastar dinero. Simplemente, mi gente, no se puede, como dicen los americanos, y leí un muy buen artículo sobre eso, outsmart the competition. Usted no puede hacerse el inteligente. Aquí todo está inventado. Todo está inventado. Y sin gastar dinero en la agencia libre, solamente comprando a Tim Anderson, usted no. Realmente, con las pérdidas que sufre, con un Jorge Soler que se le va en la agencia libre, que le falta por aportar toda esa producción de Jovito Soler. Un Julio Urriel que viniendo del banco le hizo el trabajo. Le aportó veteranía, le aportó lo que hace falta hoy para salir de esa racha hoy. Complicado esos males. Duniel Castel está en Sabanilla, Matanzas, Cuba. Saludos, mi hermanazo. Oiga, mi gente, pues nada, vamos a ver. Todos aquí, vamos, sigue 2-0, se acabó el cuarto, 2-0 ganan los Mets en una tarde extremadamente fría. Les repito, Miami juega en San Luis a las 4:15, Miami juega en San Luis, es la primera vez que se van los Marlins a la carretera. Le voy a dar otro dato de los Marlins, ustedes dicen, coño, ¿estás hablando mucho de los Marlins hoy? No, porque es que tienen tantas cosas negativas que es imposible. Es el primer equipo en la historia que comienza 0-7 habiendo ido a los playoffs el año pasado. Nos pasamos todo el off-season aquí. Miren esto de nuevo. 0-7. Playoff 2023. 2024, 0-7. ¿Qué hicieron? Nada. Entonces, ¿cómo usted engancha al fanático? ¿Cómo usted le dice al seguidor del equipo, al fanático del equipo, oye, mira, estoy serio, voy a invertir dinero, como hicieron los Diamondbacks de Arizona? Y ojo, puede que vayan a los playoffs o no, pero le muestra al consumidor, porque al final son consumidores de contenido, van al estadio, compran la camisa, ven la televisión, cualquier cosa. Ir al estadio significa muchísimo dinero, no solo su ticket, sino lo que usted consuma en el estadio, si usted compra. Entonces, ¿qué le estoy diciendo al fanático? Oye, yo estoy serio, ustedes pónganse serio y apóyenme. Yo lo estoy haciendo por ustedes, estoy gastando mi dinero. Porque hay un dueño que es el que al final el cheque sale de la cuenta de lo que es propiedad de él, que es la franquicia de los Marlins. Entonces, ese dueño que le dijo a los Marlins, no. Yo, comprá a Tim Anderson a última hora. Si ustedes quieren, van al estadio. Si no quieren, no vayan. Si quieren, me ven. Entonces la gente me dice, coño, Letra, pero los Marlins son uno de los equipos más seguidos por televisión. Evidentemente, porque no queremos ir al estadio. El fanático de Miami, no yo, el fanático de Miami no quiere ir al estadio. A ver qué producto. Aquí se va al estadio en Miami cuando el otro equipo que viene es bueno. Si vienen los Yankees, cuando vienen los Dodgers. Cuando vengan los Dodgers, usted va a ver, está bien, de hoy. Los Cubs tienen muchísimos fanáticos aquí en Miami. Atlanta Braves, muchísimo. Entonces, es así que vamos, es así. Vamos a dejar a los Marlins por un rato. Pittsburgh y Washington juegan a las 4:05. Cleveland juega también en el frío, Minnesota. Los White Sox se van a Kansas City. Un stop. Ustedes vieron, y respóndanme por aquí en los comentarios, vieron, yo no sabía, yo sé que tú me estás escuchando, que la televisión cubana, porque Héctor Vial, que es amigo mío personal, y jugamos pelota juntos en Marianao, stop, lo personal, él y yo somos amigos. Héctor Vial vino al inicio de la... al opening day de la temporada de Grandes Ligas, a cubrir, por Tele Rebelde me puso White Sox contra Detroit Tigers, para llevarle a toda Cuba los tres de los grandes que fueron al Clásico Mundial. Andy Báñez por Detroit y Luis Robert y Moncada por los White Sox. Inédito me puso él, no sé. Voy con los míos que están en Cuba a ver qué me dicen de eso. Después de ese partido, mi gente, hay un segundo juego de Detroit contra los Mets. Y mañana viernes, juega Malanga y su puesto de vianda. Me voy con los comentarios de ustedes. Le tenemos ahorita una entrevista con Zach Neto. Voy a leer un poco más de comentarios. Díganme
La Serie Nacional de Cuba es un balonmano. Le estoy poniendo de todo para que usted me responda de todo. Pero bueno, yo prefiero ver a los azules que a los Marlins eso. A los industriales que Dios honró ayer, me dice Joe Márquez. Yasmani Tomás, por primera vez en 14 años me puso pelota a jugar a USA, en 10 años, qué sé yo cuánto ya han pasado. Chris Bassett no ha puesto los pies en el piso, a Jordan no lo para nadie, señores, voy a MVP este año. Ahorita los Marlins ni regalando la entrada van a entrar a verlo. Sí, regalarte la entrada tiene un costo adentro del consumo de lo que tienes, imagínate tú. Ahí está nuestro productor ejecutivo de La Habana, Cuba, Alexander Foqueras, que nos dice saludos de La Habana. Jordan Álvarez arrancando con su poderío. Jorge Soler le tiene tomada la medida al Dodger Stadium. La temporada pasada también sonó dos tremendos horrones cuando pertenecía a los Marlins. Así mismo es, Caete. Los Marlins van a repartir pescado en San Luis, Fish and Fries. Vamos a ver. Algún día tienen que ganar. No van a ganar 0 y 162. Ni siquiera los pésimos de los Atléticos de Oakland el año que viene. El Frijito está en Detroit. Bueno, pero es en Nueva York hoy. Los Tigres regresan a Detroit mañana para el Opening Day, pero están jugando en City Field, en New York, que también es frío, es mucho frío. Y no había nadie en el estadio. Wilson Díaz Rivera, que es de los Yankees, está en PR, pero también soy de los Marlins y todo lo que sea South Florida Sports Team. O sea, que eres del Miami Heat, eres de los Miami Dolphins y eres de los Florida Panthers y de los Huracanes también de la Universidad de Miami. Todo el mundo por ahí va. Mi gente, pues nada, Jordan Álvarez ayer, José González nos decía, se dan Rafael las 9 estrellas de la MLB. Jordan Álvarez ayer tuvo una jornada, le voy a dar un par de datos. Uno de ellos es que es el jugador que más partidos de multijonrones tiene en la historia de los Astros de Houston antes de cumplir 27 años. Tiene 16. Tiene 16. Entonces, algo que todos los días hay una historia con Jordan Álvarez. Todos los días el hombre va haciendo historia. Creo que sería muy bonito coronar una temporada de Jordan con un MVP. Llevarse un MVP. Ganar otra serie mundial. Ganar una serie mundial. Claro que sí, ¿no? Evidentemente, el muchacho. Creo que todo eso le suma al palmarés que está construyendo con ese bate Jordan Álvarez. Sería muy, muy, muy bonito. Una de las caras del béisbol. No nos podemos olvidar de esto. Ok, 8-0. O sea que hubo buen picheo por parte de Cristian Javier, que fue el abridor ayer de los Astros de Houston. Y entonces los jonrones de Jordan Álvarez, unos palos, uno a 422 jonrones por todo el center field. Un doble que salió también sólido. El otro jonrón de Jordan fue... Les voy a decir aquí, el otro jonrón de Jordan fue por el center field también. Exit velocity 109.5, 444.4. ¿Verdad? No podemos redondear a 445. Me falta una pulgadita ahí nada más. La gente de MLB con 444.4. Deja los puntos eso, me pongo 445. Son unos palos. Y un palo, mi gente, es la medicina que nos ofrece el doctor Manrique Iriarte como su médico primario de toda su familia. Un verdadero Grandes Ligas de la medicina que está en el corazón de Jayalía, que acepta todos los seguros. Si usted tiene un seguro médico y está aquí en la ciudad de Miami, usted lo va a llamar a él. Con el 305-982-7914, que además de la salud, con el hombre se puede hablar de pelota, medicina deportiva, se puede hablar de todo lo que esté relacionado con el béisbol. Les advierto, y ustedes lo han visto, el hombre es yanquista. Y está muy contento porque los yanquis están encendidos. Nos vamos con un mensaje del Doc. Cuando regresemos, seguimos con Jordan y nos vamos a ir más adelante con una entrevista con Zach Neto, un cubano-americano de la ciudad de Miami, de aquí, de la escuela donde él extra fue director de equipo, o sea, head coach, como se dice en inglés, que está en Coral Park. En nuestro tiempo, la práctica médica es algo complicado, algo que no solamente requiere de las habilidades clínicas del médico, sino de un alto nivel organizativo, porque el médico primario es aquel que administra el cuidado de tu salud y de tu familia. Nosotros tenemos el compromiso de convertirnos en tu médico primario y
y en el médico primario también de familias enteras. También quiero informar que aquí en mis oficinas estamos certificados por el Departamento de Inmigración para hacer los chequeos médicos. Esto es un trámite importante para todos aquellos que se quieran convertir en residentes en los Estados Unidos. Decisiones como estas no se deben de dejar en manos improvisadas. Venga a verme a mí, al Dr. Manrique Iriarte, como me han bautizado en pelota cubana, un verdadero Grandes Ligas. Los dejo ahora con los únicos. Sigan disfrutando del programa. Regresando, mi gente, regresando, aquí estamos. Voy a terminar de tomarme el cafecito porque hoy sí no tengo break con Jordano. Voy a terminar de tomar, ya está medio frío, no se preocupen, ¿eh? El embullo para la próxima media hora, que incluye, de nuevo, los dos jonronazos de Jordan Álvarez, pero vamos al partido, ¿eh? 8-0, era un goteo constante lo que le hicieron los Astros a los Azulejos de Toronto. Vea aquí, carrera en el tercer inning, carrera en el cuarto inning, 2 carreras en el quinto, 1 carrera en el sexto, 3 en el séptimo, o sea, era constante las anotaciones de los Astros, la presión que le pusieron a Toronto, que no batió nada, un hit, con ese poderoso lineup. Toronto dio un hit, salió del bate de Dalton Barshow, que está bateando un anémico 143. Eso es de 7-1. Pero como no tiene 7-1 al bate, debe tener 14. Y es de 14-1. Tenía letra, ¿cómo se sabe esos averajes anémicos? Ya usted tiene su propia respuesta. Todo el mundo en cero. Springer en cero, de 3-0. Vladdy Guerrero Jr. 3-0. Bichette de 4-0. Justin Turner 2-0 y una base por bola. Alejandro Kirk, que está bateando 0.95 de 3-0. Kevin Kiermaier, que está bateando 0.56 de 3-0. Toronto necesita regresar a su casa, que creo, estoy seguro que juegan allá mañana porque no tienen tanta carretera como eso. Empezaron aquí en Tampa y se fueron a Houston. Nada bonito ese comienzo, pero es lo que hay y es lo que te va a tocar durante toda la temporada. Jordan Álvarez, mi gente, de 5-4. Anota 2 veces los 2 jonrones, anotó con los 2 jonrones, no anotó cuando vio el doble. Empuja 3 carreras, levanta su averaje a 241. Y de nuevo, hay que apreciar a Jordan Álvarez day in and day out. Hay que apreciar a Jordan cuando juega, cuando batea. Hay que apreciar cada turno de Jordan Álvarez porque está haciendo historia. Es un poema en el plato. Hay una paciencia. Incluso cuando Jordan falla, usted lo ve, no se molesta. Es esa sangre que hace falta en una temporada tan larga como las Grandes Ligas, de 162 partidos, 180 días, los playoffs, fuera de tu casa, fuera de tu colchón, fuera de a veces no tienes ningún lugar para comer, cubano, latino, que se parecen mucho. Claro. El dinero que pagan compensa todo esto que Letra pone como tan tangibles, ¿no? Como cosas adyacentes al rendimiento de un atleta. Entonces, hay que hacerlo. Hay que enfocarse y decir, el hombre está para hacer historia, ¿eh? El hombre está para cosas bien grandes. No por gusto, ¿eh? Él es cara de MLB. Y de nuevo, mi gente, todo el mundo, no hay nadie exento a pasar slump. Usted queda líder de los bateadores como Yandy Díaz. Y hubo un momento que Yandy cogió una racha, 15, 16 turnos fallando. Un Corey Seager que estuvo discutiendo el título con Yandy hasta el último día, también tienen rachas negativas. Es así. Y no ese día vamos a saltar y vamos, ¡ah, fulano! Vamos a esperar. Tenemos que darle tiempo. Me parece que los que no están dando mucho tiempo a levantar slump, lo que pasa es que no tienen a nadie atrás que sea como que le dé más seguridad, son los Astros de Houston con José Abreu. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué no juega Abreu ahí? El pitcher es derecho, Chris Bassett. Él lo conoce, estuvieron juntos en los White Sox. Hizo una excelente jugada el día del no-hitter. El día del no-hitter, Abreu le salva el no-hitter con un excelente fildeo, pero lo sentaron.
lo sentaron a él. No hay descanso, no hay una no hay una lesión. No, no, hoy tú no juegas. Algo a lo que él no está acostumbrado. No me... Escucho y leo mejor dicho, mala mía. Leo sus comentarios por aquí. Voy a leer un poco más. Los Blue Jays con dos carreras en 27 innings. Así es imposible ganar. Los bates de los Blue Jays están congelados, decía Isaías. Ese fue Alexander Foguera. El de los Blue Jays con dos carreras en 27 innings. ¿Qué más tengo? Mi hermano, ¿cómo está el frío por Canadá? Nos dice Danielito García Pon, que está en New Jersey. Yo me muero como a tu con los Jays y los Hoyers, decía Lázaro Jar. Landy Martínez Otea, todos cuestionando el mal comienzo de Houston. Julito, que sí, él reveló que la dirección, que si el relevo, que si la dirección, no señores, se repite la historia, y Jordan no, si Jordan no batea, Houston no gana. Ya entendí, Landy, mala mía. O sea, que no es la dirección, no es el manager nuevo, Joe Espada, no es el relevo, sino que cuando Jordan no batea, no gana. Yo creo que los tienen suficiente line-up, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Jordan es la pieza fundamental hoy. Alex Bregman ha demostrado que es caballete a la hora cero. Es el hombre que más carreras impulsadas tiene en las últimas temporadas a partir del séptimo inning, cuando las papas queman, cuando el juego está caliente. José Altuve, sin duda, una de las caras, no solo de Houston, de las grandes ligas por su historia. Kyle Tucker, un bateador finísimo. Hay que ver qué hace esa parte de abajo del line-up. Estoy de acuerdo contigo, Landy. Hay que ver qué hace un Yainer Díaz, que todavía no es una superestrella. Tiene. Hay que ver qué hace un Jeremy Peña consistentemente. Hay que ver qué hace McCormick. Estoy de acuerdo contigo. Voy por ahí. Hay que ver qué hace Abreu. Abreu está ahí para complementar este line-up. Para que si usted le piche alrededor a Bregman y a Tucker, venga Abreu atrás y te espante una línea. Quiero comentarles algo. Lo que sucede con José Abreu, yo sé que él está trabajando en eso. Yo lo conozco. No puedo decir mejor que nadie, pero mejor que muchos. Mejor que muchos con ese. Está muy tarde con la recta de más de 95 millas. Está muy tarde. Y está preocupado porque tiene que estar más adelante con esa recta y lo están engañando. Entonces le están pichando bien con los otros lanzamientos. Puede que ya sean los reflejos, que no la ve, pero no creo. Él tiene el talento. Yo creo que él va a hacer un ajuste ahí y si está saludable, si está sano, él no va a ser el desastre del año pasado. Ha comenzado muy mal. Esto no, él es un jugador que comienza frío, después levanta muchísimo. Pero no sé, Houston no está teniendo mucha paciencia porque lo ayer no juega. En Cuba sus bancos. En Cuba es sentado. Te voy a regular y ayer no jugó. Un derecho contra un derecho. Ponen a Singleton, que es zurdo. Por ahí puede ir la cosa. Pero Singleton no le da para adelante la bola. De hecho, yo no sé qué hace en Grandes Ligas John Singleton. Un hombre que jugó Liga Menor como 10 años. Pero bueno, ahí está. Miren, les propongo algo. Una entrevista que tenemos en exclusiva de Pelota Cubana USA que se le hizo al torpedero regular. Un hombre que se lució en la pequeña Habana, no solo con el bate, batió, pero con el guante. Alguien del que Skip Schumacher, manager contrario, manager del otro equipo al que se estaba enfrentando, manager de los Marlins, dijo que va a ser un excelente pelotero ahora y para el futuro. Lo ve muy bien defensivamente. De hecho, salvó carreras de su equipo en contra de los Marlins. Me voy a ir con esa entrevista exclusiva de Pelota Cubana USA con el cubano americano, con Zach Neto, de regreso a donde él nació, de regreso a la ciudad de Miami, vistiendo la franela de los Angelinos Anaheim. San Neto. Kind of got told, you know, I wasn't good enough to play. You know, found a home somewhere else, St. Cole Park, and, you know, proved everybody wrong. You know, got out there, worked every day to become who I am today. There's always a lot of major leaguers that go to high school stadiums to practice during off season. Who are some of those guys that maybe you had the chance to practice when you were in high school? Yeah, not many in high school, but you know, this off season I was able to practice with Nick Castellanos, who's, you know, a Broward guy, but you know, he's familiar here in the Miami area. You know, I got to hang out with the Gurriel brothers this off season, Gene Segura, who, you know, knows his place pretty well. So you know, I got to hang out with a lot of good guys this off season, you know, kind of learn from them still, and you know, they just want the best for me, and you know, I can't respect them. Thank you. Back to Spain.
Exacto, hablabas aquí en las entrevistas en inglés que de alguna forma tú querías probar a todo el mundo que se habían equivocado. Cuéntame un poquito que, cómo ese sentimiento de demostrar al mundo que tú puedes, que tú eres Grandes Ligas, te ayudó a llegar aquí. Ya tú sabes, como esto es un pasión mío que yo quiero ir para allá afuera a jugar el juego que yo tengo mucho amor por. Y para tener mi familia aquí, para tener todos mis amigos y como compañero aquí que yo jugaba con, es muy feliz para mí y para mi familia y por todos mis compañeros aquí, que yo voy a estar allá afuera con un corazón muy grande, tú sabes, a poner un show, pero continuing having a slow heartbeat. Básicamente, esa competencia dura desde el tiempo que eras un niño a high school, ¿cómo te ayudó a formar lo que eres ahora? Es la parte cubana mía. Tú sabes, yo tengo una familia cubana, so, teniendo los genes cubanos, eso que todo el mundo quiere compete, I've learned that my whole life. So, you know, ponerme allá afuera a jugar contra los más mejores que tenemos en el juego este, es un blessing. Tú hablabas en castellano, hablaba de seguir insegura, hablaba de los Hurriel. Cuéntame cómo fue, por ejemplo, con los Hurriel, cómo fue este off-season trabajar con ellos. Muy divertido. Ellos son personas muy, muy inteligentes, muy trabajadores, tú sabes, y ellos quieren lo más bien para todo el mundo. Y estar ahí en el off-season con ellos, trabajando todos los días, entrenando todos los días con ellos, me enseñaron mucho, no solamente en el terreno, pero en la vida también. Ya eres un muchacho local de aquí. Saliste de Coral Park, quizás las universidades de aquí no te vieron bien, te tuviste que ir, después los Marlins te pasan en el draft. ¿Algún mensaje para esos muchachos que quizás le dicen, ya tú no eres tan bueno, pero al final ya llegan? Sí, sigue trabajando en ustedes, tú sabes, yo tenía la confianza en mí y mi familia tenían la confianza en mí también a ponerlo donde está ahora, tú sabes, y para hacerle eso como un chiquitico que estuvo aquí, nació aquí y al estar en el momento que yo estoy ahora para jugar aquí en Miami con toda mi familia aquí, it's rewarding. Y para los niños allá, sigue trabajando, sigue ahí con ustedes y tienen la confianza en ti. Ahora, Zach, el año pasado tú debutaste, este año el equipo te ha dado la confianza para ser titular. Estaba hablando de entrevista con Ron Washington, trabajando contigo sobre todo defensive skill. ¿Qué significa que el manager esté y dijo, this is my project, this is my pupil? ¿Qué significa que el manager diga, yo quiero que este muchacho triunfe, que brille, que sea lo mejor que pueda hacer? Sí, él tiene mucha confianza en mí. Él sabe que yo soy un trabajador y él quiere más mejor para mí. Y para tener un manager así, que está allá afuera contigo todos los días, todos los momentos que tú haces cosas bien, malas, él está ahí trabajando con ustedes y diciendo qué tú necesitas hacer y todo. Y dame mucha confianza que yo voy allá afuera a jugar el juego mío. No que yo no tengo mucha presión o nervioso, no, nada. Solamente yo estoy jugando el juego mío y voy allá a tener mucho, mucho divertido y jugar el juego. ¿La familia te dio el almuerzo cubano hoy antes de venir para acá? Sí, antes juego y él despertó, yo despertó esta la mañana, por la mañana y me fueron para comer algo de cubano ahí y después a regresar y comer mucho croquetas, empanadas, deditos, de todo. Entonces hoy va a batear, pues. Sí, de todo. Gracias. Regresando, mi gente, regresando. Excelente entrevista, usted lo vio solamente aquí en Pelota Cubana USA, un producto local. Andy Vaca en los industriales dijo que Julio Estrada era un producto enlatado de Marianao. No sé de qué lata me sacaron, pero no fue la de Aladino. Eso es otro día, le preguntamos a Andy Vaca. Caballete, a ti, Lael. ¿Qué más tengo por aquí? Vean esto. Voy a saludar a... Ahí me decían, Yunesky Laera Ramírez me decía que Tomás dio el número 44 de Popilla. 44 horrores tiene Yasmani nada más en Serie Nacional. Se fue temprano, qué bueno, para esa cantidad de dinero que se merecía y adquirió con los Arizona Diamondbacks. José González nos decía, Sedán Rafaela, 9 estrellas de Major League Baseball, de MLB. Oye, sí, el muchacho en el center field de los
Media Roja de Boston, que le dieron con todos los Atléticos de Oakland. ¿Quiénes son esa gente de Oakland? Ya el año que viene no van a ser de Oakland, van a ser Atléticos del Sacramento. Se llamarán así, yo no, pongo un cómic ahí, pongo un cómic de perdida. De perdida, Monse. Adrianita. ¿Qué más teníamos por aquí desde Antilla? En Holguín, en Cuba, está Ye Estilos. Y nos decía que nos saludaba y están despachando jonrones los nuestros. Cubarda, alegría por ver brillar a nuestros colegas. Saludos para ustedes por mantenernos informados. Saludos para ti siempre, mi hermanazo. ¿Qué más tenemos por aquí? Tengo muchos, muchos, muchos comentarios. Alexander Foquera nos decía que solo vinieron a cubrir a los White Sox y a Detroit. Que no ponen highlights en los otros juegos, que sería muy bueno. Que no cubrieron a más nadie. La vida sigue igual, claro. No van a ir a hacerle una entrevista a Chapman. No vaya a ser que Chapman le dispare la recta de ciento y pico de millas. Carlos Palacio Araújo dice, Pito, no es más que esté atrás con la recta dura porque ya tiene 40 años. No, tampoco. 37. No le pongas 3, que yo me quito y él se pone. No. Está bien, yo estoy de acuerdo. Y a uno va arrendando, como dice el dicho, el bate. Pero tiene que hacer ajustes. Por favor, que ese muchacho no vaya a unirse a los comunistas, decía Lázaro Jaro. Yo no creo. Él es aquí un producto de Miami, un producto de verdad, un producto de Miami. Y yo no creo al final que los jugadores se unieron al comunismo. Acuérdate que siempre te digo, Lázaro Jaro. Pasa que el comunismo este, al final les iba a pasar la cuenta y fue lo que sucedió. Ya es el momento que se metió Díaz Canel, se cagó todo. El momento en que Sin Casa dijo, este es nuestro equipo, Usted no ve nunca, usted no vio, él siempre está durmiendo, el presidente que tenemos, Joe Biden, pero usted no ve a Joe Biden diciendo, vamos a Estados Unidos, el Clásico Mundial, los jugadores juegan, si ganan, vamos a ver qué pasa, cuando se gana la Serie Mundial, van a la Casa Blanca, cuando se gana la NBA, van a la Casa Blanca, cuando se gana los deportes, el basquetbol, etc. Pero el presidente no, ¿sabe? Tiene que mantenerse lo más neutral posible, claro, en Cuba, como no hay nada que hacer, pues vamos a darle al pueblo pelota. Vamos a decir que está bueno el equipo nuestro, y tremendo perro apagón que había a la gente sin nada en sus refrigeradores. Entonces, claro, así sí. ¿Qué más tenemos por aquí? Como el pescado, Marlin Sanchez. ¿Qué más, mi gente? 7 sin ganar, los Marlins. Vamos allá, vamos por allá. Yo además que más respeto por los Marlins, pedía Darián y Molina. ¿Qué más tenemos? Capturado en cámara. ¿A quién? Todo lo que dice Raulito. ¿Okay? Los Yankees están red hot. Sí, voy a hablar de los Yankees. Claro que voy a hablar de los Yankees. Muchachos, Anthony Hope está jugando bien. Anthony Hope dio 21 jonrones el año pasado. No es una sorpresa. Déjenme decirle que Jenier Cano inauguró ayer el casillero de partido ganado. Gana el partido lanzando el noveno inning, con el juego perdiéndolo 3-2, viene a dar cero y su equipo hace 2 carreras en el final del noveno y dejan al campestre a los Reales de Kansas City, que tuvieron en un Cole Reagan, que nuestro amigo Jordano Cambona lo tiene para Cy Young. Vi al hombre en persona y el hombre estaba encendido está el hombre. Pues nada, dejaron al campo a Kansas City y nuestro Jenier Cano se alza con el triunfo. Primero del año. Le digo un poquitico más. ¿No le han hecho carrera? El cuartico está igualito. 0-0-0. Como empezó el año pasado, el tifón de Ciego de Ávila. Vamos a ponerle un apodo por aquí para todos los avileños. Otro tigre avileño. Bastante avileño en grandes ligas. Luis Robert, José Aboli, Jenier Cano. Siendo figuras. ¿Qué más tengo por aquí? Vamos a hablar del Texas y Tampa Bay, que se lleva la victoria. Los Rangers de Texas 4-2 han comenzado bien. Si usted no me quiere ver la cara hoy, ponga nuestro podcast. Ponga las redes de nuestro queridísimo Henry Morales, mi Jordi, please. Ahí teníamos a José Aori García, se fue de 4-1 y anotó una vez. Se ponchó 3 veces en su casa, porque él vive ahí en Tampa. Un abrazo para el Bombi. Hubieron unos rumores por ahí, pero yo creo que fue el día de los inocentes, que se estaba dopado. Hay que ver a ese animal trabajando en un gimnasio, caballero, por favor. No se vayan con todos esos primeros lanzamientos. Yandy Díaz se me fue de 3-1 con una base por bola y está en 2.70 o 69. Vamos a quitarle un punto. 2.69. Randy Arozarena se nos fue de 4-0 y está en 2.50, pero les digo algo. El poder al bate que está mostrando Randy Arozarena opposite field, por la banda contraria,
le está dando la bola y ya sabe que se fue para allá. Es complicado. Es complicado darle entre right center y decir se fue. Porque casi siempre sucede para mi banda, para el left field, yo siendo derecho. El hombre está tan fuerte que cuando le da para allá ahí en el Tropicana Field y se la saqué entre right center. Hay que darle como los hombres y eso es lo que es él, un hombre, un hombrazo. Randy Arozarena, ¿eh? Ahí estuvieron los nuestros. Ayer. Los Yankees, mi gente, 6-1. 6-1. Háblenme de los Yankees. Unos Arizona Diamondbacks que pelearon. El reverso de los Yankees, aparte de los Marlins de 0-7, los Atléticos de Oakland, 1-6. Partido cerrado que Cincy le gana a Filadelfia, que no ha comenzado bien, 2-4. Ojo, con los Phillies, que no te puedan mucho break. Los Mets están de desastre. Los Marlins están de desastre. Washington no va para parte, pero te quedas fuera del Wild Card, Filadelfia, si no arrancas, ¿eh? Esos fueron algunos de los partidos ayer. Milwaukee al fin sufre su primera victoria. Tenían 4-0. Pierden con los Twins de Minnesota, 7-3. Un buen partido por allá por San Diego, 3-2. Ganan los Padres a los Cardenales. El partido de la noche siempre va a ser el partido de cuando jueguen los Doy. Los Doy. ¿Qué les puedo decir de los Doy? Un lineup que mete miedo. Un lineup donde cada vez que sale alguien es héroe. Por ejemplo, ahí juega Miguel Rojas y da un honrón. Otani da honrón. Buscan la manera de ganar. Mookie Betts bateando 485. ¡Wow! Eury Pérez, Tommy John, ahí está Yordano Carmona poniéndome un breaking news. Eury Pérez, una estrella en ascenso que tenían los Marlins, Tommy Jones. TJ es la abreviatura de Tommy John, eso es un breaking news. ¡Wow! Pues ahí está. Otro super prospecto que no van a contar los Marlins. Por el próximo año completo. Imagínense ustedes. Va a seguir este roller coaster de subir y bajar gente. Bajaron a Vladimir, a ver cuándo lo vuelven a subir. No creo que fue a la gira porque subieron a otro muchacho. Así que imagínense ustedes, mi gente, no es fácil. Esta actividad no es fácil. Voy a leer un poco de comentarios. Pero cuando regrese, porque lo primero que voy a hacer es que si usted o un familiar padece de la gota, todos los meses, casi siempre, es uno al mes, pero a veces se extiende un poco más porque hay muchos pacientes. Pero ahora mismo, mi gente, en Vital Care Research están haciendo un estudio científico donde usted o un familiar que usted conozca, un amigo también, lo puede recomendar en el 305-264-1165, en la clínica que está en el Doral, aquí en la ciudad de Miami, y va a ser recompensado y muy bien por su tiempo. Lo dejo con ese mensaje. Cuando regrese, me bato con ustedes y sus comentarios. Solo en mi peso. ¿Padeces de la gota y buscas mejorar tu calidad de vida? En Vital Care Research comprendemos los desafíos que enfrentas. Por eso, estamos llevando a cabo un estudio dedicado a quienes han sido diagnosticados con esta enfermedad. Al unirte a nosotros, no solo tendrás la oportunidad de recibir atención especializada y acceso a tratamientos innovadores, sino también de contribuir a la investigación médica y ayudar a otros en situaciones similares. Además, serás recompensado por tu tiempo. Contáctenos hoy mismo al 305-264-1165 y descubre cómo juntos podemos marcar la diferencia. En Vital Care Research, tu bienestar es nuestra prioridad. Llámenos ya al 305-124-1165. Regresando, aquí estamos con la bandera cubana detrás. Y los cubanos en bandera, los cubanos siendo bandera en las grandes ligas. Buenos comentarios aquí. Plato fuerte de hoy, la actuación ofensiva, con mayúscula. El juegazo, el partidazo al bate ayer de Jordan Álvarez, la bestia. De 4-3, dos jonrones, un doble, a palo limpio. Liquidó Jordan solo a los Azulejos de Toronto. El primer partido ganado
de Yeniel Cano, la actuación de los nuestros, lo más relevante. Los Marlins siguen de capa caída 0 y 7. La Serie Nacional, Balonmano, veo partidos 19 a 10, 15 a 12, muchos errores. Por ahí estuve mirando que Rodolfo explotó en contra de los errores, que si eso es mandado a poner hit. Un desastre, yo no hablo mucho. Jordano no habla nada de la Serie Nacional. Yo no hablo mucho, nada más que para a veces poner este tipo de potencia, de críticas. La Isla de la Juventud que durmió en el lobby del hotel. Eso pasaba muchas veces. Eso no pasaba, eso no es nada tampoco que sea nuevo. Ya hablé de Anthony Hope, Lázaro Jaro, Gaspar Jesús, Miralles Betancourt. Si el Yuli costaba muy poco, ¿por qué dejarlo ir? Eso es una excelente pregunta. ¿Por qué ni siquiera invitarlo? Una invitación no cuesta nada, en serio, literalmente, la invitación no cuesta nada. Si no haces el equipo, yo no te debo nada, gracias. El sprint training no se paga. Los muchachos que nunca han estado en Grandes Ligas, escuche, el muchacho que nunca ha estado en Grandes Ligas, que es Liga Menor, le dan un hotel para que se quede. Los ponen en un hotel. Pero Yuli tenía que pagarse la renta y tenía que pagarse la comida. Entonces, si no te cuesta nada, por favor, extiéndele una invitación, como hicieron los Mets con Candelita. Mira, Candelita está jugando AAA. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Ah, entonces sí traes a un Trey Mancini para un gringo que le baja, un americano, no voy a decir gringo, un americano que le baja va a renacer su carrera en Miami. Siempre es el mismo cuento, los Marlins. Fulano va a renacer su carrera, Tim Anderson este año. Y a mí me gusta Tim Anderson, deportivamente hablando. Me encanta el bate que tiene Tim Anderson. Yo lo vi haciendo un chamaquito ahí, sabía que iba a batear. No sé si le queda mucho más en el tanque, ha tenido problemas, pero el bate lo tiene. El año pasado no batió nada, pero Tim Anderson ha bateado toda su carrera, desde que estaba, que era un niño en Little League. Entonces, eso es una excelente pregunta, Caballero. ¿Por qué? ¿Por qué ni siquiera hacerlo? Bueno, pues nadie sabe. Los Texas Rangers, ya hablamos, está muy bien los Texas Rangers. Segundo lugar en el AL West, que son los Rangers de Texas, de Raulito, ¿eh? Ahí decía Lázaro Jaro cuando le gritaba a José Aoli por allá. A José Aoli por allá por el José Ramón Cepero, el estadio Ciudad de Ávila. Temporada complicada para los Marlins, decía Isaías García. Esos Marlins se parecen a lo que le está pasando a Vladimir Gutiérrez. Lanzó muy bien y se merecen lo que le está pasando. Vladimir Gutiérrez lanzó muy bien y lo baja. Es un problema, como explicó Jordano, mi gente, de los innings, ¿no? Como que ya pichaste 4 innings, ahora te tienes que perder 3 días, pues mejor traigo a otro. Las franquicias grandes no hacen eso. Usted no va a ver a Houston que porque tenga un lanzador y tire 4 innings, lo van a bajar. Van a subir a alguien de AAA al principio de la temporada para que tire mañana o pasado. Houston no hace eso. Houston tiene una planificación. Estoy hablando de equipos grandes. Los Dodgers. Mira, los Dodgers llamaron a Denilson Lamet, que es un pitcher dominicano con tremendas condiciones. Y ayer salvó el juego. Te dijeron a él mismo, te subimos de AAA, no es para que esté aquí. Coge el samba y salvó el juego. Denilson Lamet. Una bonita historia. Los Dodgers, como único no van, tiene que ser, como dice Raulito, un hospital. Y ahí sí me cae. Tim Anderson es lo único que sirvió de lo que adquirieron. Imagínense ustedes, es así mismo. Ese line-up de los Dodgers, mi gente, está encendido. Un line-up en el que yo creo que el único que puede destruir a los Dodgers son los Dodgers mismos, ¿eh? Los Dodgers mismos. Por aquí atrás mi YouTube se volvió loco. No sé, no se preocupe por mi YouTube. No sé ni lo que uso en mi YouTube. Voy a poner yo. Rápido, ya. Estamos a punto de... ¿Qué pasó ahora? Si no eras tú, es este. Aquí. ¡Pap! Ya estamos haciendo como un wrap it up. Nos queda, voy a leer más comentarios. Le digo cómo está el partido. 3-1 ganan los Mets en el final del sexto a los Tigres de Detroit. Mucho frío, mi gente. Cuando hay mucho frío, casi nunca se batea. Casi nunca se batea. El frío es duro hasta para los bateadores. Pero nada. Noticia de impacto, que los Atléticos de Oakland se mudan a la ciudad de Sacramento para las temporadas 25, 26 y 27. Así que Henry Morales, que va a cubrir a los Atléticos de Oakland cuando lleguen a Las Vegas, posiblemente se haya ido para Cuba en el 2028. O no esté en Las Vegas, esté aquí en Miami con nosotros. Imagínense ustedes. Leo sus comentarios por aquí, mi gente que me han acompañado hoy. Un equipazo, no tienen que demostrar. No van a ganar mientras esté Víctor Mesa de ET. Es Dave Robert. Ustedes siempre le ponen Víctor Mesa.
Víctor Mesa, D-Roy. Yo creo que este equipo va a jugar solo. Va a jugar solo, ¿eh? Y este equipo de los Dodgers tiene suficientes hombres, no solo nombres, para, como dijo nuestro comisionado Juan Reinaldo Pérez Pardo, para el equipo del Clásico Mundial. Este es un equipo de nombre, no de hombre, de hombre, no de nombre. No me acuerdo, era un desastre lo que nos dijo en aquella época. Entonces, nada, he comenzado el mes de julio, mi gente, de abril, el mes de abril. Julio, porque julio estaba pensando en el próximo hit, que julio está encendido, julio y yo. Y hay algunos lugares que está frío, sin embargo, y afecta un poco el béisbol. Minnesota afecta, Kansas City, que va a comenzar mañana en su casa, como nos decía yo, además que Detroit, esos lugares, está frío, va a estar frío por ahí. Nueva York, lluvias, Washington llovió, Baltimore ha estado lloviendo, horas de retraso los partidos, etc. Es complicado el inicio. No hay muchos partidos hoy, se los repetí. Y se los digo, de hecho son solo 6 partidos. Uno de ellos, nuestros Marlins, o mis Marlins, o los Marlins de Jordano Camora, que es el que va al estadio. Y de Francis Romero, un abrazo a Francis. Con Ryan Weathers contra Lance Lynn. Ya está el line-up. Luis Arraez en segunda. Josh Bell en primera base. Jake Berger en tercera. Jazz Chisholm, alguien que Jordano lo tiene muy alto. El hombre está bateando 130. Brian de la Cruz es el quinto bate y está en el left field. Jesús Sánchez, sexto bate en el RAI. Tim Anderson como séptimo en el shortstop. Nick Gordon como octavo en el jardín izquierdo. Y Cristian Betancourt será el que se lleva los arreos y está bateando 0-0-0. San Luis no ha comenzado bien, 3 y 4. Los Marlins 0 y 7, evidentemente. Y puede ser una temporada muy larga, pero muy, 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 muy larga. Si estos Marlins no enderezan, no va a ir nadie, pero nadie al estadio. Entonces, Baltimore con la garra que Jordano nos viene diciendo hace tiempo, muchos de ustedes se olvidan, pero Baltimore está teniendo una cultura como que no importa que piche Cole Reagan, vamos a mantenerlo. Mantuvieron, sacan a Cole Reagan y vienen los Orioles y en las postrimerías del partido se lo arrancan a Kansas City de la mano. Yankees 6-1, Boston 5-2, pero Boston fue a Seattle y luego de Seattle vino para... Hay una alarma sonando, un carro, pero no es el mío, se los digo. ¿Será el mío? No creo. Ya, no, sabía que no era el mío. Boston estuvo contra Marineros de Seattle y contra Oakland y aprovecharon su gira perfectamente. Se van ahora a Anaheim, o sea que siguen de gira. Los Orioles se van a Pittsburgh, juegan mañana en Pittsburgh. Hoy no juega nadie del este. Hoy no juega nadie del este de la América. Los Azulejos de Toronto. Entonces juegan en Nueva York. No se les ha acabado la carretera a Toronto, Lázaro Haro. Están en problemas serios porque... Escucha, viniste a Tampa, te fuiste a Houston y ahora vas para los Yankees. Estás en problemas graves, Lázaro Haro. Unos Tigres de Detroit que están perdiendo hoy, pero están encabezando el centro de la Nacional con 4-0. Cleveland 5-2, siempre Cleveland haciendo el trabajo. Minnesota 3-2, Kansas City 2-4, los White Sox 1-4 y juegan hoy contra Kansas City. En Kansas City, contra Kansas City. Angelinos de Anaheim que... le pasaron la escobita a los Marlins 4-2. Texas también con 4-2. Marineros 3-4. Houston 2-5. Están off hoy. Juegan mañana en Texas. Tremenda serie, mi gente, para alquilar balcones. A uno, que me decía mi Jordi, vuélvame a poner de nuevo, por favor. A uno me puso usted un... Estoy leyendo comentarios y poniendo. Nos vemos mañana. Ah, perfecto. Nos vemos mañana entonces, mi gente, nos dice Jordano Camora, que es el jefe de este programa. Mañana, él, que venga, a la una, con los únicos.